Una situación de emergencia puede suceder en cualquier momento, inclusive cuando se practica deporte. Por esa razón, padres de familia e integrantes de la Academia de Taekwondo Tujón participaron en un curso de primeros auxilios con el fin de estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Este fue brindado por la Cruz Roja de la zona sur del país en el gimnasio de la comunidad de Loyón, en San Isidro de El General. A mí siempre me ha gustado, digamos, que el grupo que yo tengo esté bien asesorado en muchas partes, en muchos campos, porque es un grupo de contacto y, bueno, nunca está exento de que no les pasen algo. Y pues la idea fue llamar a los padres de familia, porque ellos siempre andan con nosotros en las competencias. Y pues que ellos se entrenen bastante y que nos ayuden también en esa parte de la parte que es de traumas y lesiones sobre las competencias. Bueno, uno espera que nunca pase, pero ahí nunca esté exento uno de eso. Es mejor estar preparado. Exactamente, y digamos, eso es un campo que todas las academias deberían de tener. Gente capacitada en la parte de primeros auxilios, porque siempre pasa. Una emergencia se puede suscitar en cualquier momento. Exactamente, en cualquier momento puede haber una emergencia y entonces ya tenemos 12 personas capacitadas para cualquier emergencia y ellos siempre andan con nosotros en los torneos. Porque por lo general el profesor siempre, o el profesor o los profesores siempre están metidos en lo que es la parte competitiva y entonces si pasa no solo con los alumnos de uno, sino con los alumnos de otras academias que también pueden ocurrir accidentes y entonces que haya gente capacitada para que llegue en el momento. ¿Qué se aprendió en este curso? Estamos en parte teoría, porque la gente sí ocupa también una base teórica sobre qué es una quemadura, qué son los grados de severidad de quemadura, y hacemos prácticas también. Prácticas de vendajes, por ejemplo, de inmovilización de fracturas, de esguinces, de todas esas cosas, enseñando también a los participantes cómo pueden improvisar, porque claro, en los hospitales, nosotros en las ambulancias, todos los profesionales de salud utilizamos material profesional, pero que no tienen así, que no tenemos en la casa, pero con cartón, con plástico, con tantas cosas podemos improvisar las herramientas que podemos utilizar para parar un sangrado exsanguinante, por ejemplo, o para inmovilizar una férula. Si estamos en una caminata en la montaña, si uno sabe cómo utilizar unas ramas, un poco de tela, ya tenemos una camilla, ya tenemos. Y es, todo eso, de hecho, es el objetivo de esos talleres de primeros auxilios. También dan información importante sobre las situaciones que se puedan dar en la práctica del taekwondo. Bueno, durante las presentaciones también estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Y como estás diciendo, como aquí es un club deportivo, las preguntas tienen que ver más bien con las actividades de ellos. ¿Qué hacemos, no? En caso de que uno se atropella contra la pared, que tiene una caída, esguinces, de todo eso, heridas, e intentamos así focalizar un poco también el curso y la capacitación en las necesidades específicas de este grupo. Desde la Cruz Roja fomentan que la población aprenda sobre los primeros auxilios. En la área de gestión y riesgo de la Cruz Roja se ha enfocado últimamente en traer un poquito más la Cruz Roja en proyección a la comunidad. Hay una serie de cursos y charlas que se están dando y parte de esos cursos y charlas es esta que se está dando hoy acá en la Escuela de Taekwondo Tujón, que es específicamente de primeros auxilios comunitarios. Ellos nos han hecho una extensión, ya que ellos trabajan con deportes de contacto y querían una capacitación para cualquier eventualidad que se presente. Por supuesto, a través de la oficina regional de la región 8 en la Cruz Roja, hemos coordinado esta charlita para que ellos tengan conocimientos. Bueno, si hay más grupos, ¿cómo funciona esto, don Alex? Sí, bueno, se pueden acercar, es importantísimo en cualquiera de los comités locales, ellos también tienen la información necesaria para coordinar todos los cursos con las comunidades, o se pueden dirigir a la dirección regional de la Cruz Roja, ubicada en barrio La Bonita de Rivas,
y ahí hacer todas las gestiones. Los interesados en aprender de este tipo de cursos se pueden comunicar con la Cruz Roja local.